Red Bull presenta un dron capaz de seguir al RB20 de Checo Pérez a más de 300 km por hora, simplemente espectacular. Red Bull usó el Rocket Drone, diseñado por Ralf Hoggenberg y su equipo, para su filming day en Silverstone. El dron es capaz de seguir el RB20 de Checo Pérez a más de 300 km por hora. Red Bull ha vuelto a sorprender al mundo del motor con unas imágenes espectaculares grabadas durante el Filming Day en Silverstone con el RB20, el nuevo monoplaza de la escudería austríaca para el Mundial de Fórmula 1 2024. En concreto, lo sorprendente es el dron que graba la secuencia, un aparato de última generación capaz de seguir al RB20 a más de 300 km por hora. Se trata del Rocket Drone, diseñado por Ralf Hoggenberg, y que comenzó a diseñar hace un año a petición de la Escudería de las Bebidas Energéticas. El proyecto empezó hace un año, cuando Red Bull se puso en contacto conmigo y me dijo: «Oye, tenemos una idea…». Llevaban tiempo dándole vueltas a la idea de tener un dron que pudiera seguir a un coche de Fórmula 1 durante una vuelta entera. La velocidad nunca fue el problema. Hay drones que pueden seguir el ritmo en las rectas, pero las curvas eran un problema, explica Hoggenberg en declaraciones en la web de Red Bull. Un año después, ese proyecto se ha hecho realidad y Red Bull ha mostrado las espectaculares imágenes del Rocket Drone midiéndose al RB20. El Super Drone es capaz de superar en velocidad al RB8 en una recta conducido por David Coulthard, ganador de 13 carreras en la Fórmula 1. Pero por si eso no fuera suficiente, el Rocket Drone se mete en Silverstone para perseguir al RB20 de Checo Pérez. ¿Podrá el dron con cámara más rápido del mundo seguir el ritmo de Checo?, se pregunta la escudería Red Bull en su cuenta de X. La respuesta es que sí. El dron mantiene el ritmo mientras graba unas imágenes simplemente espectaculares sobre el asfalto mojado de Silverstone. Checo Pérez acabó alucinando tras el reto frente al Rocket Drone y aseguró que puede suponer una revolución en las transmisiones de este deporte. ¿Puede cambiar la forma en que la gente ve la Fórmula 1? Christian Horner rompe su silencio tras el resultado de la investigación. Christian Horner ha hablado con los medios sobre su caso tras haber sido absuelto de las acusaciones. Hace un par de semanas, Red Bull anunció que iban a abrir una investigación a Christian Horner en torno a unas acusaciones sobre su comportamiento. Tras la espera y numerosas presiones de colaboradores e inversores de la escudería, el caso se ha resuelto. Horner continúa en su puesto. Estoy contento de que haya terminado. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para estar al día con todas las noticias de la Fórmula 1. La noticia llegó durante los días previos al lanzamiento del RB20 y la pretemporada, por lo que el caso hizo que todas las miradas estuvieran puestas en Horner. Las presiones externas hicieron que Red Bull quisiera tener claro lo antes posible qué pasaría con el jefe de equipo. Se llegó a rumorear que Horner podría ser destituido. A pesar de ello, ha sido absuelto tras las conclusiones que ha brindado la investigación. Aunque se ha anunciado que Horner sigue como jefe de equipo, se prevé que el problema no finalice ahí. Los empleados tienen derecho a apelar la decisión de Red Bull. Horner respondió antes de los entrenamientos sobre si creía que el proceso está completamente cerrado. El proceso ya se ha llevado a cabo y ha concluido. Está centrado en el Gran Premio. Cuando se le preguntó si esperaba el resultado que ha ofrecido la investigación, eludió responder con claridad. «Estoy contento de que el proceso haya terminado», indicó. Horner trató en todo momento evadir las preguntas sobre el caso, señalando que no puede dar detalles. «Obviamente, no puedo comentar al respecto, pero ahora estamos aquí para centrarnos totalmente en el Gran Premio, la temporada que tenemos por delante e intentar defender nuestros dos títulos». Sobre cómo se encuentra actualmente tras lo mediático que ha sido el caso, respondió que está centrado en su trabajo. «No voy a poder hacer más comentarios, pero estoy contento de estar aquí en Bahrein con el equipo y concentrado en la próxima temporada», concluyó. Buenas sensaciones de Checo Pérez. En los libres de F1 Bahrein 2024.
El piloto mexicano trabajó el compuesto blando de cara a la clasificación, pero también hizo simulación de carrera. El mexicano Checo Pérez y Red Bull no tuvieron su mejor inicio en el primer día de prácticas del Gran Premio de Bahrein y no lograron dominar la segunda sesión de prácticas. El tapatío finalizó en la décima posición, mientras que Lewis Hamilton se quedó con el primer puesto. La mayoría de los equipos salieron con el neumático rojo durante los primeros instantes haciendo simulación de clasificación. El RB20 de Checo y Max Verstappen estuvo ubicado en los primeros puestos, pero fueron bajados rápidamente por McLaren, Mercedes y Ferrari. El primer registro del tapatío fue de 1.31 y se colocó momentáneamente en el primer puesto, pero esto solo le duró un minuto, antes de que Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso mejoraran los cronos. Con media hora por delante, los de la escudería austríaca volvieron a usar un nuevo juego de neumáticos blandos. En su vuelta rápida inicial, el de Jalisco registró 1.31, mismo que lo ubicó en el sexto lugar. Un tiempo alejado al 1.30 que logró Hamilton, mientras que la segunda posición fue George Russell y en el tercer puesto se colocó Fernando Alonso con el Aston Martin. En los últimos 20 minutos, los equipos cargaron los autos de gasolina y entre estos se encontraba el tapatío, quien giró entre 1.36 y 1.37. Tiempos que tampoco lo pusieron entre los más rápidos con la simulación de carrera hecha, también con neumáticos blandos. RB usó en sus dos autos puro neumático de franja roja. Checo Pérez, Verstappen y Red Bull, en general, se toparon este viernes con Mercedes, Aston Martin, Ferrari, McLaren e incluso con Haas, a través de Nico Hülkenberg. Sergio Pérez buscará repetir el rendimiento que tuvo en Bahrein durante la temporada 2023, donde finalizó la carrera en la segunda posición, solo por detrás de su compañero Max Verstappen. El viernes por la mañana del centro de México será la tercera práctica libre y la clasificación. Checo Pérez y Red Bull son sorprendidos por Ricciardo en la práctica del GP de Bahrein. El piloto australiano fue el más rápido en el inicio de los entrenamientos en Sakhir, escoltado por los McLaren de Norris y Piastri. Se dice que quien va en la primera sesión libre del GP de Bahrein está destinado a caer en la segunda cuando se eche encima la noche, pues las reacciones del coche cambian por completo y también el agarre de la pista. La temporada 2024 de Fórmula 1 se ha abierto con un mejor tiempo de Daniel Ricciardo, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. Yuki Tsunoda ha sido cuarto, y a partir de ese lugar, y quitando a los que utilizaron los blandos, se antoja una lectura nueva. Fernando Alonso ha sido quinto, con el mejor tiempo virtual de la sesión y por delante de Max Verstappen. No es real, por supuesto, pero es un buen inicio para el asturiano codearse con los mejores de las gomas medias y superar a Russell, Leclerc, Hamilton o Carlos Sainz, que terminó onceavo con problemas de subviraje. La diferencia de tiempos que marca Pirelli entre el medio y el blando es de aproximadamente de 0,5 segundos, por lo que los perseguidores, empezando por Fernando, habrían superado con claridad a los McLaren y los Visa Cash. Antiguo Alfa Tauri.